vamos a construir un centro de formación en inteligencia artificial. Vamos a trabajar en temas de ecosistemas de innovación para que Ibagué se convierta en una ciudad innovadora de tecnología, y ahí tenemos nuestro programa Potencia y estamos haciendo unos programas muy importantes de formación. Uno es Escuelas Potencia, tenemos Colombia Programa, tenemos Senatic Talento Tech. Estamos haciendo un gran esfuerzo del gobierno del cambio por Ibagué y vamos a convertir a Ibagué en una potencia digital. Indican que el Ministerio de las TIC va en el camino correcto para llevar la conectividad a esas zonas alejadas, a esas zonas despobladas que nunca han tenido acceso a la conectividad. Desde la OCDE, como facilitadores, estamos buscando cómo aprovechar nuestro conocimiento, el diseño de políticas públicas que permitan una mejor conectividad en el país gracias a esfuerzos a nivel nacional, a nivel subnacional y también con el sector privado. Me complace en anunciar la apertura de la convocatoria a este programa mediante el reto, en donde jóvenes talentos de Colombia podrán participar en capacitaciones a corto plazo, en competencias globales y actividades continuas centradas en la tecnología digital. Esta es una oportunidad para acercarse a los procesos de innovación en la industria, experimentar intercambios interculturales y cultivar un espíritu emprendedor. Acompañamos todo el debate de e-commerce y que el e-commerce sea más justo en el mundo. Por eso estamos aquí con el embajador y con la Organización Mundial del Comercio. The algorithms that apply to Latinoamérica are fit with the data that is from the United States and from Europe, because we don't have in our regions large language models. Large language models are hands of the few, so we need to first of all produce that in our countries. En la actualidad estamos trabajando en una agenda llamando a Colombia Potencia Digital, que tiene tres pilares principales. El primero se llama conectividad. Segundo pilar en el cual estamos trabajando, ecosistema de innovación. Y tercer pilar, educación en materia de tecnología y alfabetización digital. Potencia tu vida, potencia digital. Colombia, potencia de la vida.